Primero, porque el maratón tiene nuevas estrategias. No es un solo punto en el calendario, porque hay una plataforma de acontecimientos deportivos que arrancan desde ya. Bienvenida anticipada a los corredores, a este espacio maravilloso que es el Estadio Olímpico de nuestra ciudad universitaria, y dar la bienvenida, porque ya los estoy viendo, a todos los corredores que van a llegar y van a sentir el orgullo de terminar la carrera. Decirles que estamos muy contentos porque además vamos a estar encabezando esta propuesta verde, que es un tema fundamental hoy en la discusión en las ciudades del mundo. La Ciudad de México pues hace esta convocatoria en donde, diría yo, vamos a tener con todo lo que significa la organización del maratón, con todo lo que vamos a hacer hasta antes de la fecha de arranque en agosto, vamos a tener aproximadamente a 50 mil corredores y corredoras de diferentes edades. Es el doble de participación de lo que se tuvo el año pasado. Es decir, creemos que va a tomar una fuerza muy importante. Vamos a seguir con lo que estratégicamente ha sido un plus del maratón, con las posibilidades de clasificación, con las coberturas que se han dado, con lo que se convirtió en una fiesta que fue la Expo Maratón,